Hola de nuevo, vamos a hacer un sombrero, ¿no? Y la forma más fácil de hacer un sombrero es utilizando una horma preplanchada y prehormada como esta, ¿no? En este caso el sombrero que yo tengo que hacer es un talla 59. Esta es una campana ya en talla 59, ya preplanchada, ¿no? En abierto. El modelo que voy a hacer aquí es un sombrero, ¿no? De copa tipo gaviota, que es como yo le mencioné, es una copa en forma de gota asimétrica, es más alta de este lado, y la ala va en 9 centímetros. Ahorita actualmente esta está en 10, y pellizcada de toda la orilla, que quemados con fuegos y decorados con cordones, listones, accesorios, un estilo plumas, un estilo bohemio. Y vamos a empezar, ¿no? Como les mencionaba, la forma más fácil de hacer un sombrero es utilizando este tipo de hormas, ¿no? Prehormadas, porque solamente vamos a necesitar, ¿no? El cortador, un planchín de madera y la parrilla. Y es todo lo que se va a necesitar. Empezamos cortando la falda. Y ya luego vamos a ponerle vapor a la campana para que se empiece a suavizar y ya poder a partir de ese entonces moldearla. Actualmente la campana está dura, ¿no? Como si se puede escuchar ahí, es como si estuviera tocando cualquier cosa sólida. Al entrar en contacto con el vapor, ¿no? La goma va a suavizar y es cuando podemos manipularlo para hacer la figura que estemos buscando. Y ya luego va a secar y es cuando se vuelve a quedar como duro. Esto toma un poquito de tiempo, como unas 2 o 3 veces, ¿no? Que se quede aquí tantito en la parrilla con el trapo húmedo. Mientras les puedo ir contando que los diseños de los sombreros, de las copas, yo las agrupo en tres tipos, ¿no? Pueden ser de triángulo o gota, ¿no? Todas estas figuras en las que hay obviamente muchas variaciones, ¿no? Más cerrados, más abiertos, más redondos de atrás, más cuadrados, más triángulos, asimétricos. Los sombreros, los cuadrados, que en realidad pues son rectángulos y todos son estos sombreros vaqueros, ¿no? O cualquier sombrero que vaya a tener como las pedradas largas, que ya como ese estilo está muy asociado con los sombreros vaqueros, ¿no? Y los sombreros de estilo redondo, que van a ser como los Gerber, ¿no? Que se pueden ser aquí, los galleros, tipo de golf también, ¿no? Que un cordobés es redondo, pero no sale de aquí, ¿no? Esta es una horma especial que es plana 100%. Entonces, y también pues las faldas pueden, las medidas, pues esta está hasta ahorita 9, antes estaba 10, puede ser 11, 12, 5 centímetros, 6, 7. Por ejemplo, una medida muy, muy promedio es 8 centímetros, ¿no? Una gorra, por ejemplo, tiene 7, una gorra de béisbol. Entonces son como medidas muy tradicionales, estándares, ¿no? Y ya algo que esté ya en 7 se siguen viendo como, digo, es como una gorra. Ya si ya pasamos a 6, a 5, ya son sombreros como de alas como más cortitas, tipo diplomáticos. Bueno, yo creo que esto ya está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es bajar el centro, ¿no? Que se le dice a este como la empanada. A mí me gusta dejarlo en 10 centímetros. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora lo que voy a hacer, esta es la parte de atrás, lo voy a abrir de aquí, ¿no? Para que quede como una gota o
un asiento de bicicleta. Bueno. Y el material está suave, está firme, ¿no? Pero se puede moldear. No, pues ya. Y se va puliendo. Y ahora voy a hacer las pedradas. Aquí. Voy a hacer la otra. Y lo voy a regresar a mano, ¿no? Sin utilizar horma. Y esto solamente se empuja, ¿no? Y se va. Y aquí por dentro, digo, por fuera, y aquí también se va moldeando, se va modelando. Voy a revisarlas, por ejemplo, aquí veo que se. Voy a bajarlo un poco más. Y ya, está listo. Hasta luego. Bye.